Estoy aquí en la penumbra. Está anocheciendo en la montaña. Mis perros están nerviosos. Llegaron unos vecinos nuevos que se están instalando. No está muy cerca, pero se oye. Ellos lo oyen todo, lo huelen todo. Y yo he decidido hacer este vídeo con toda la parsimonia y la calma del mundo, importándome un pepino las retenciones de YouTube, que si no empiezas muy cañero la gente se va del vídeo y que me dé igual todo. Si quieres escuchar esto, quédate. Si tienes prisa, vete ya. No pasa nada. Tú te lo pierdes. Tú sabrás lo que te interesa y lo que quieres escuchar. Mi pregunta es, ¿no estáis cansados de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar? ¿No estáis hartos de escuchar tanto y no hacer lo que tenéis que hacer? Y mucha gente me dirá, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener una realidad que me llene? Y la respuesta es sencilla. Jamás la tendrás. Hagas lo que hagas, la realidad jamás te llenará lo suficiente. Como jamás te puede llenar un videojuego el que juegas cada día. Te distrae, te divierte, pero no te llena. Te llenas tú. Si tú estás bien, hagas lo que hagas, eso estará bien. Si tú no estás bien, eso no estará bien. Y no podemos asumir la vida al completo. Es demasiado grande, demasiado bestia. Así que por muy realizado o realizada que estés, por mucho que tengas, siempre habrá una sensación de que no eres de aquí. De que cualquier pequeña cosa te puede desestabilizar. De que ni el dinero, ni el amor, ni la salud te van a sacar de ahí. Solo tú. Tu conciencia de que juegas a un juego y de que esto no importa tanto. Y al mismo tiempo importa mucho. Jugarlo. Vivirlo. Realizarte dentro del juego. Eso es lo que va a llenarte de verdad. Recordar quién eres. Recordi, recordaris, recuerda, volver al corazón. Esto te lo va a recordar. Porque esto te conecta a una conciencia superior que trasciende el tiempo y el espacio según el Centro Matemáticas del Corazón de Estados Unidos. Lo digo para los que no siguen mis vídeos. Porque Joe Dispenza ya ha comprobado que la coherencia del corazón y la conexión con esa conciencia crea milagros. Y porque cuando tú entiendes cómo funcionamos y qué representa este escenario, es más fácil realizarse, aunque a veces duela. Porque va a doler. Cuando te caes, duele. Cuando recuerdas tus miserias, esas que no logras nunca acabar de pulir, duele. Cuando fallas, duele. Cuando te avergüenzas de ti mismo, duele. Cuando juzgas, duele. Cuando culpas y te culpas, duele. Sobre todo si te escuchas y no disimulas haciendo ver que no has visto nada, yendo a ver cuatro shorts. Duele. Duele un huevo. Pero un huevo. ¿Y qué? ¿Qué importa que duela? Tal vez porque puedo sentir el dolor, puedo sentir el amor. Porque puedo sentir un golpe, puedo sentir una caricia. ¿No es acaso el manejo del equilibrio de esa vida lo que me dará la paz interior que tanto busco? Manejar las dos fuerzas, la luz y la oscuridad, los dos polos, evitar que se polaricen, juntarlos, unirlos, conectarlos como el símbolo del yin y el yang. ¿No será que es eso lo que tengo que tener en cuenta y no tanto el exterior? ¿No será que si me construyo dentro y me reconstruyo y no me juzgo y no me culpo y empiezo a trabajar aquí y eso lo vibro y empiezo a ejecutar fuera en función a eso, esa coherencia va a ser la que creará una vida satisfactoria, aunque haya momentos en los que exista el dolor, porque alguien muere, porque alguien te deja, porque alguien decide cambiar, porque pasan cosas, así como el placer de ver sonreír a quien amas, de tener un buen momento, de darte cuenta de algo, de leer un buen libro, de sentir que confías todavía en la vida. A veces estamos buscando sin buscar, estamos dando rodeos por dar rodeos.
Estamos dando vueltas, simplemente por dar vueltas. Pero si te detienes y te escuchas, hace tiempo que te estás hablando. Te estás contando cosas increíblemente maravillosas. Porque ese ser que tú eres de verdad, que sabe lo que puedes y lo que realmente podrías lograr, está tratando de recordártelo. Pero tú crees lo que te han contado tus padres, tu entorno, tu colegio, tus amigos, y lo que te sigues contando cuando has comprobado que eso que te decían era verdad, porque lo creíste y lo creaste, una y otra vez. Y eso te tiene atrapado a una configuración, la tuya, que hace que veas la vida como la ves y no puedas verla como mereces ver esa vida. Que todo está en ti, que tienes una mente subconsciente dentro de ti, un sistema nervioso, unas células programadas con creencias que te limitan y te impiden abrazar a la vida con su totalidad. Abrazar a la vida desde toda su totalidad. Abrirte para después cerrarte. Abrirte completamente para después cerrarte. Así que detente un segundo, aunque sea bailando, aunque sea riendo, aunque sea jugando, aunque sea pintando, aunque sea caminando, detente un segundo, detén esto. Conéctate con el cuerpo y con el corazón. Y grita bien fuerte, para recordar que estás aquí. Y que aunque esto sea un sueño, tú puedes despertar dentro del sueño y crear tu realidad dentro de él. Y cuando tú estás ahí, no hay nadie que tenga pelotas a sacarte, a discutirte nada, porque eres la vida. Impulsando a la vida. Y el mundo entonces se abre ante ti. Y hay una parte del mundo que se queja y que te ataca. Ya, ¿y qué? Intenta atacar al sol. No solo se reirá de ti, es que ni se va a enterar. Es que él brilla porque tiene mucha energía dentro. Y no puede evitar brillar. Si te molesta, no mires. Ponte crema. Cúbrete con una sombrilla. Todos sois soles, todas sois soles. Y justamente el plexo solar está aquí, en el lugar donde se bloquean las emociones, porque cuando toca ser tú, ser ese sol, algo de ti se ahoga. Porque de niño o de niña te dijeron que no podías ser tú. Con todo el cariño y el amor, porque tocabas las narices, por educarte, por meterte en el sistema, porque tus padres estaban programados, porque todo el mundo está programado, te dijeron no puedes ser tú. No es culpa de nadie, es parte del juego. Pero ahora toca serlo. Toca agarrar ese sol, ese yo, y reconstruirlo para que sea el yo perfecto, el ego perfecto, que eso es un yo, para que tu parte esencial entre a este cuerpo y se manifieste desde todo su poder. Y para eso hace falta un yo aquí, una identificación, un nombre, algo. No es un problema. Para jugar a un videojuego necesitas un avatar. Ahora que el avatar sea el que te permita jugar. No tienes que cambiar nada, eres perfecto. Solo es tu configuración, tus creencias las que te lo impiden. Las que absorbiste de niño, de niña. Las que te pasó a través de la sangre tu padre y tu madre, todas las creencias de tu linaje. El aire que respiras, todo lo que se ha ido quedando aquí en el planeta, la luz y la suciedad, todo lo absorbiste. Todo te configuró y tienes que reprogramarte, desconfigurarte. Si quieres aprender, en brosaliton.com te enseñamos a través de nuestras formaciones y procesos. Y si sigues queriendo simplemente inspiración, nos vemos pronto en un próximo vídeo. Te quiero mucho, como le dijo la trucha al trucho, resplandece, brilla. Sé quién viniste a ser. Solo hazlo, no pienses. Hazlo. Y cuando caigas, te levantas. Como un guerrero, como una guerrera de la luz y del amor. Y si hay que gritar, se grita. Ahora luego sonríe. Ríete de ti un rato también. Los perros me piden que termine el vídeo.